vida. Habéis liberado de mi forma corrupta. Tenéis mi gratitud eterna. Pero mis hermanas siguen atrapadas. Tomad mi yelmo. Buscadlas. Liberadlas. El destino de las Valquirias depende de vosotros. Parece muy importante. Eso por decirlo finamente, amigo. ¿Qué sabes de ellas? Una buena pregunta, pero no tiene respuesta fácil. Sé más que la mayoría, pero casi toda su historia está envuelta en secretos. Mi experiencia con las Valquirias acaba conmigo preso. Estás esquivando la pregunta, cabeza. Como he dicho, hermano, es complicado. No sé por qué se han convertido en esas criaturas miserables, pero quizá si liberamos algunas más... ¿Que luchemos contra esas cosas? El destino de las Valquirias, chaval. No hay una empresa más digna. Será. ¡Vamos! Prepárate. Por la izquierda.
Ah, libre. Eso es, mi señora. Eres libre. Habéis destruido mi forma física. Mi agradecimiento es infinito. No queremos nada más. Con gratitud no se pagan las armas, chico. El Valhalla espera. Adiós. Aunque, si de verdad quieren que las maten, deberían ponernos lo más fácil. No estoy seguro de que puedan elegir, chaval. ¿Cómo dices? Que lo que fuera que las transformó, las llenó de ira. ¿Cómo lo sabes? Lo sé. Gracias por liberarme de mi forma física. No tengo más que gratitud. ¿Por qué os atraparon? No estoy segura. Mi mente sigue fragmentada. La Roxtola von Valkyrs es lo último que recuerdo. ¿Qué? Valhalla espera. Debo regresar. El Ruxton Valkyr. ¿Qué es eso, Mimir? Es una especie de sala del consejo que mantenían oculta en Midgard. Los Valkyrias necesitaban un lugar donde reunirse lejos de los ojos de Odín. Creían que estaba bien oculta, pero el Padre Supremo lo ve todo. O eso dicen. ¿Dónde está? ¿Recuerdas la sala con los tronos? Creo que sí. Hemos estado en muchos sitios distintos. Está a la izquierda de las dos estatuas de los remeros. En su momento no la llamé por su nombre. No estaba seguro. ¿Descubriremos por qué las valquirias están así? Esa sala tenía un significado especial para ellas. Seguro que encontraremos algo. ¡Prepárate! Yeah.
la maldición. ¡Es un día dichoso! Esta era más ruidosa que la anterior. Mi señora, dinos, ¿por qué tenías esta forma? ¿Por qué has atacado? No lo sé. El alma de una valquiria no puede conservar su pureza en un cuerpo físico. Pertenecemos al mundo espiritual, que es a donde ahora voy. ¡Adiós! ¿Quién? ¿Y por qué? No quiero especular. Tú sabes algo. Soy Mimir, el más listo del mundo. Sé muchas cosas. Cabeza. Sigrun, la reina de las valquirias, tendría un poder semejante. La última vez que la vi era corpórea. Vino a visitarme mucho después de que Odín me apresase. ¿Por qué? Bueno, teníamos un pasado, podría decirse. ¿Un pasado romántico? Ah, chico, harás que me sonroje. ¿Puedo sonrojarme? Primero cazamos esas criaturas y ahora cazamos a tu antigua amante. Menuda pérdida de tiempo. No es una pérdida de tiempo. Padre, son valquirias. Son las que evitan que los muertos invadan Midgard. Pues se les da fatal su trabajo. No es culpa suya, hermano. Alguien las ha cambiado. No pueden cumplir su deber. ¿La reina? No lo sé, seguro. Deberíamos preguntar a algunas más, si no te importa la pérdida de tiempo. Liberado. ¿Quién te ha hecho esto? Solo recuerdo dolor y a mi reina. Ella me encerró aquí abajo. ¿Pero por qué? Ah, Sigrun. Tengo que irme ahora. Tengo que encontrarla. Tengo que recordar. Responsable, cabeza. Ya. La última vez que la vi estaba diferente, cambiada.
Y no solo por tener forma física. Estaba más volátil. Intenté hablar con ella sobre el tema, pero solo había venido a decir adiós. No creí que... Lo siento, Mimir. La encontraremos. No creo que quiera que la encuentren. No entiendo por qué haría algo así. No tiene sentido. ¿Y si es la responsable? Tendremos que detenerla. Hay que liberar a las Valquirias y somos los únicos que podemos. ¿Somos? Bueno, ¿quién crees que te cubre las espaldas? Amigos. Libre, pero ¿por qué estaba encerrada? Creemos que tu reina te hizo esto. ¿Por qué querría Sigrun entorpecernos? Ese es el misterio que intentamos resolver, mi señora. ¿No sabrás qué motivo tendría para hacer algo así? No. Sin las Valquirias, los que mueran en combate no verán el Valhalla. Helheim quedará desbordado por las almas de los caídos y ahogará Midgard en un mar de cadáveres vengativos. No existe mayor vergüenza para una valquiria. Debo ir a intentar detener la hemorragia. Adiós. Ahí tienes la respuesta, cabeza. La reina se opone a Odín. Aprisionó a las Valquirias para desafiarlo. Sigrun odiaba a Odín, eso sin duda. Pero su deber, su responsabilidad... ¿De verdad las abandonaría para jugársela a Odín? No lo creo posible. El odio es más fuerte que el deber. Vamos a buscar a la reina. Hay que detenerla. Lo siento, Mimir. No lo sientas, chico. Sigrun se lo ha buscado ya sola. Desearía que... En fin... Deseos no sirven de nada. ¿Cómo la encontraremos? Me temo que no lo sé. Podría estar en cualquier reino. La encontraremos. Tenemos que hacerlo. Por Midgard. ¡Un ataque! ¡Listo!
¡Salud! Libertad. ¿Dónde está tu reina? ¿Mi reina? Es la que te hizo esto. Los muertos invaden Midgard. No puede ser. Yo tampoco quería creerlo, mi señora, pero tenemos que encontrarla. ¿Dónde está? No estoy segura, pero... el Ruxdolaf Valkyrs. Si el Consejo de las Ocho se volviera a reunir, podría responder a nuestra llamada. Aún nos quedan valquirias por cazar. Sí, chaval, pero al menos sabemos dónde está Sigrun. ¿Dónde encontraremos las valquirias que faltan? Otros reinos. Bien pensado, hermano. Muspelheim, Niflheim... A Sigrun no le importaría dejar a sus valquirias lejos de Midgard. Otra valquiria. ¿Aquí en Niflheim? ¿Qué? Oh, tendremos que combatir. ¡No! ¡No!
libertad. Sí, ya eres libre. Mis hermanas sufrieron el mismo destino. Sí, pero las salvaremos. Sois muy valientes. Os deseo suerte. Valhalla espera. ¿Los dos? A mí ni me ha visto. Parece que esta era la última. Eso es, chaval. Vamos al Ruxtol af Valkyrs, ¿no? Estaba al lado de las estatuas de los remeros en el camino hacia el cincel de Thomur. Esa reina tuya es fuerte, ¿verdad? Más que el resto de valquirias que hemos encontrado. Eso es quedarse corto, hermano. Entonces debemos prepararnos. Sí, el Consejo de las Valquirias. Las Valquirias son del Valhalla, ¿no? Me alegro de ver que prestas atención, hermano. Tienes razón. El Valhalla, el gran salón de los Einherjar, es su hogar en Asgard. Pero mientras están allí, el Padre Supremo las tiene bien vigiladas. Y las relaciones entre las Valquirias y Odín eran... tensas, al menos mientras yo fui su consejero. ¿Por qué? Bueno, eso es una historia aún más larga. De momento, ¿por qué no buscamos alguna pista? Gunnar, señora de la guerra. Tras cualquier conflicto, grande o pequeño, era la primera en llegar y dictaba que los espíritus dignos fuesen al Valhalla. Una tarea terrible, pero que cumplía con orgullo. ¿Cualquier conflicto? Imposible. Es cierto. Sus hermanas la ayudaban, por supuesto. Pero Gunnar siempre era la primera en llegar. Su juicio sobre los caídos no tenía par y suponía un recurso valioso para Odín. Era de sus favoritas. Ah, Gondul. La bella Gondul. ¿Y? ¿Ya está? ¿La bella Gondul? ¿No hay historia? Lo siento, chaval. Gondul siempre me quitaba el aliento. Era persuasiva e ingeniosa y tenía una figura tan impactante que volvía a los hombres literalmente locos. Odín le prohibió pisar Midgard después de un tiempo, pues la locura no es bienvenida en el Valhalla. Esta es nada menos que Geirdrifull, la maestra armera del Valhalla, responsable de armar y entrenar a los Einherjar de Odín. ¿Los qué? Su ejército para cuando llegue Ragnarok. Los Einherjar esperan en el gran salón en un festejo eterno, bebiendo y fornicando sin parar. Cuando llegue el Ragnarok, Odín los llamará a su servicio para luchar en su bando. Menuda faena la de Geirdrifull entrenando a esa panda. Esta, amigos míos, es Kara. Las Valquirias son de naturaleza voluble, pero Kara es una tormenta salvaje. ¿Tormenta salvaje? Sí, muy tranquila y serena, hasta que cambia el aire y desata la furia de su tormenta. Era algo precioso de ver siempre que encontrases cobijo. Sus lágrimas limpiaban la sangre que colmaba los campos de batalla. Ruta, la que elige a los muertos. ¿No lo hacían todas las valquirias? No exactamente, aunque son famosas por ello y es su mayor responsabilidad.
Ya has visto lo que pasa cuando los muertos no pasan el juicio de las Valquirias. Los infernales. Eso es. Ruta, Gunnar, Skuld. Sin ellas para encargarse del campo de batalla, Hel rebosa de almas que deberían ir al Valhalla. Menudo desastre. Ruta estará fuera de sí. Ah, esta es Ear, la sanadora. ¿Una valquiria sanadora? Qué raro. Sí que era rara, sí. Muy callada y tranquila. Mientras que sus hermanas eran ríos de caudal violento, Ear era como un riachuelo, sanaba las heridas de dioses inmortales, e incluso las de cierto sabelotodo que una vez bebió demasiado y se cayó por un precipicio. Ah, qué ridículo hice, oye. Vaya, vaya. Hildr, señora de la batalla. Se llevaba bastante bien con Odín, en realidad. Aunque con el resto de las Valquirias, eso ya es otro cantar. Pasaba el tiempo en Midgard observando la discordia entre los vivos e incluso causándola a veces. Vivía para el conflicto. En cierta manera, era el conflicto personificado. Me pregunto qué habrá sido de ella ahora que es libre. Olrun, hija de un poderoso líder, cayó defendiéndolo durante el ataque de unos ladrones. Olrun fue llevada al Valhalla, donde decidió dedicar su otra vida a perseguir el conocimiento por encima de todo. Un comportamiento inusual que destaca entre los constantes festejos y borracheras del Valhalla. ¿Cómo se hizo Valquiria? Fue Odín. Vio en la búsqueda de conocimientos de Olrun un espíritu afín. La nombró historiadora de las Valquirias. Come on.
Gracias, amigos. Habéis salvado a las Valquirias. Sigrun, ¿cómo ocurrió esto? Mimir, ¿eres tú? Te han liberado, pero... La libertad tiene un precio, mi señora. Estás en lo cierto. Durante incontables inviernos servimos al Padre Supremo. Pero solo saboreamos cierta libertad durante su unión con la reina. ¿Pero no eras la reina? Solo ha habido una reina de las Valquirias, la diosa Freya. Cuando Odín le cortó las alas, yo suplí su ausencia. Pero no fue suficiente para el Padre Supremo. Usó una magia arcaica para corromper a mis hermanas. Yo intenté contener el daño encerrándolas en lugares donde no supusieran un peligro, pero poco después, yo también me perdí. Sigrun, siento haber sido tan inútil. Podría haber hecho algo, o haberlo intentado al menos. ¿Qué harás ahora? Debo ir con mis hermanas. Juntas podemos restaurar el equilibrio entre los reinos. Tenéis la bendición eterna de las Valquirias. Hicimos, supongo. No pareces muy contento. Es difícil estar contento por nada cuando eres una cabeza resucitada. Me alegro de que pudiésemos liberar a las Valquirias, pero gran parte de esto se podría haber evitado. Tú mismo lo dijiste, cabeza. Ya no importa. El pasado es el pasado. Vaya, casi parece que me quieras animar. No estoy de humor. Los enanos aprovecharán el yelmo. Tu padre es monotemático, ¿eh, muchacho? Desde luego.